Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes haciendo un video más. Y el día de hoy vamos a empezar una serie nueva de videos que voy a ir preparando para ustedes, donde les voy a contar mi experiencia con los productos que yo tengo. Es decir, no va a ser una primera impresión de productos ni abrir productos nuevos, sino que les voy a ir contando qué me parecen productos que ya hace tiempo que los vengo usando. Entonces yo les voy a dar mi opinión, obviamente mi opinión personal acerca de estos productos, para que ustedes más o menos los conozcan. Obviamente que cuando hacemos una reseña de productos, depende de cada uno, depende de nuestra piel, depende de nuestro color de cabello, según qué producto es, de nuestra piel, si es seca, si es grasa, para qué usamos, por ejemplo, en este caso un maquillaje, si es para un evento o si es para ir a trabajar, cuántas horas lo usamos, en qué condición climática estamos. Entonces, digamos, las reseñas o opiniones sobre productos dependen mucho de cada uno, por eso es una reseña personal. Pero bueno, yo me voy a hacer esta colección de videitos donde les voy a mostrar mi experiencia con un conjunto de productos, todo de lo mismo. Por ejemplo, hoy voy a empezar con, creo que son mis favoritos del maquillaje, que son las máscaras de pestañas, los rímeles. Les voy a mostrar los que yo tengo y qué me parecen, ¿sí? Para más o menos contarles cómo me sirven a mí, qué me parecen con respecto al precio, cómo los conseguí, cómo los conocí. Así que bueno, espero que esta serie de videitos, como les contaba, hoy voy a empezar con esta serie de videos y voy a empezar con las máscaras de pestañas o rímeles o pestañas, como ustedes las conozcan. Tengo varias, no las conté, así que a medida que voy hablando de ellas se las voy a ir, las vamos a ir conociendo y enumerando. Bueno, la primera que saqué así, que tengo todo mi porta cosméticos ahí con todas mis rímeles, es este, que es, este es de la marca Jactan, que es una marca argentina, pero miren cómo está el envase. Es muy nueva, no hace tanto que la compré. Quizás no es nueva en tema de tiempo, porque hace un par de meses que la compré, pero no la usé tanto. Entonces no es que es un producto tan usado. Y está así el envase, digamos. Es un producto económico, así que no podemos pretenderle tanto a que nos diga el envase, que sea un envase tan de tanta calidad. Pero bueno, eso no es en realidad de lo que vamos a hablar de envases, sino que del contenido y de su buena calidad o no. Bueno, es así el cepillito, de esta forma. Es de silicona, es decir, todo plástico, o todo silicona, no sé. Todos los pelitos que tiene, ¿sí? Están así, duritos. Y no sé, es como muy pastoso. Y la verdad que, bueno, este decía 5 efectos o efectos especiales. Esa era la niña de este rímel. Y la verdad que no me parece malo, pero no es un producto que me encante demasiado. Sí lo uso, le doy uso. Yo todos los días cuando me maquillo a la mañana para ir a trabajar, trato de todos los días usar un producto diferente. Y este producto también lo uso una vez por semana mínimo. Y obviamente lo uso, pero no es mi favorito. No es, yo me lo compré porque es 5 efectos especiales, qué sé yo, pero no, la verdad que descarga muy poquito producto sobre las pestañas, tengo que estar bastante tiempo poniendo el producto y uno nunca llega a ver un buen efecto con este producto. Así que bueno, se llamaba 5 efectos especiales de Jactan y la verdad que no me resultó tan bueno. No me resultó como yo lo esperaba.
esperaba, pero no es un producto para desechar, no lo tiraría, lo sigo usando, pero no. La siguiente máscara para pestañas que les voy a mostrar que tengo es esta, que es la máscara Voluminizer. Que es de Tejar, de la marca Tejar, que es esta, que es 2 en 1, 2 pasos. El primer paso es para alargar las pestañas, que es así el cepillo, es el primer paso. Y el segundo paso, ¿sí?, es para darles volumen. Me resulta bastante buena. Yo tenía un poquito de miedo porque la máscara, otra máscara de una marca esta, no me había resultado muy buena, me había resultado muy líquida y se me hizo un manchón tremendo en los ojos. Pero bueno, esta dice que es a prueba de agua, así que eso también ayuda mucho, y que sirve para curvar las pestañas. Bueno, la verdad que a mí el tema de la curva de las pestañas, el rizado de las pestañas, el arqueado, no soy muy buena con eso. Mis pestañas son bastante rebeldes, son muy rectas, entonces un producto que sea especial para curvar las pestañas o que prometa curvar las pestañas, a mí no me resulta muy bueno. Pero sí, como máscara, que no mancha, que deja larguitas las pestañas, que las deja bonitas, la verdad que este producto me gusta. No me resultó caro, no es un producto caro, es bastante económico, así que este yo lo recomiendo. Este lo recomiendo como producto económico, y la verdad que lo super recomiendo. La verdad que la diferencia entre los pasos no los veo tanto para mí, o usar un pincel o el otro, o un cepillito o el otro, es lo mismo. Quizás las chicas que tienen pestañas que se curvan con facilidad y que mantienen, podrían ver la diferencia entre un cepillo y otro, yo no lo veo, pero la verdad que este producto sí lo recomiendo. La siguiente máscara que voy a presentarles es la que decía que tuve un problemita con esta, que esta también es de Tejar. Es así el cepillo, un cepillo gigante, miren qué gordito ya es el palito, y miren, es así de gigante, tiene 2 pelotitas, una más grande que la otra, y yo, hoy es un día de mucho calor y está bastante líquida, pero yo la había dejado que se seque un poquito para poder usarla, porque esta es la que les decía, y esta no dice en ningún lado que sea a prueba de agua. Esta es la que decía que seguía líquida todo el tiempo y me arruinó todo el maquillaje. Inclusive ustedes pueden pasar a ver en mi canal el video donde yo les presenté esta máscara de pestañas, que fue el video donde yo hice un maquillaje con todos los productos Tejar, que a mí me gustan mucho los productos Tejar de esta marca. Pero bueno, esta máscara no me había gustado en su momento, ahora yo le estoy dando uso. Es difícil de trabajar con esta, con este cepillo tan gordito que tiene, porque yo no puedo usar, es decir, yo me pongo así de este lado la máscara, pero para este lado me lo pongo del mismo, no puedo poner la mano así, me cuesta muchísimo. Entonces, al tener una forma chiquita de un lado y grande del otro, como yo tengo 3, se los puedo mostrar para que lo vean, tiene una pelotita chiquita de este lado y una grande de este, entonces de este lado la grande queda adentro, pero de este lado queda afuera, entonces no veo el mismo resultado en una pestaña que en la otra. Pero bueno, le doy uso, ahora está muy muy líquida porque es un día de mucho calor, pero la verdad que así dejándolo secar un poquito me sirvió, y es buena, da volumen, mucho volumen, así que está buena, es económica y no es tan mal. La próxima máscara que tengo para presentarles es esta, que es de la marca Natura, acá está, de la línea 1, y esta es es súper alargamiento,
esto. ¿Sí? Es un cepillo chiquito. Y este es el cepillo ideal para mí, donde que empieza y termina de la misma forma. Entonces lo puedo usar de los dos lados. No me va a hacer unas pestañas diferentes de este o del otro lado. Esta máscara para pestañas, la verdad que no me gusta nada. Podría decirles que esta nunca más me la voy a volver a comprar. Obviamente que la voy a terminar, pero no sé. Crea muchas pelotitas en las pestañas, las apelmaza. Te das una capa acá y acá, y cuando volvés a estas pestañas para volver a dar otra capa, ya la primera capa se endureció, entonces pasas el cepillo y es mucha fuerza que hay que hacer, entonces no quedan bien, se apelmazan, y después para retirarlas no me gusta, no es súper difícil de retirar esta máscara de pestañas, no me gusta para nada. No me gusta, y a mí los productos naturales me encanta, y seguramente del otro lado hay chicas que esta máscara les encantó, pero a mí no me gustó nada de nada. Es de la línea 1 de Natura y es la super alargamiento. No es un producto que vuelva a comprar para nada. Es más, volvería a comprar este quizás, porque ya sé que si es muy líquido lo puedo secar un poco y después lo uso, y no este, que es un producto caro. Los productos de Natura y de esta línea, de línea 1, es el producto como más más VIP, por decirlo de alguna manera, que ellos tienen. Es la línea más cara que ellos trabajan, y no me gusta, chicos, esta máscara. Yo no la volvería. La próxima máscara es esta de Revlon, que es la Volumen y Longitud, que esta es a prueba de agua. Hay muchas variedades de esta línea, yo solamente tengo esta. Hoy todas las máscaras que saco están súper líquidas por el calor que hace. Está muy caluroso Buenos Aires, y a pesar de que tiene una formita como que se va achicando un poquito por acá, no se notan las pestañas. Tiene como pelitos, tiene como un primer, algo así, ya todo junto. La verdad que a mí me gusta mucho esta máscara. Obviamente no me sirve para curvar mis pestañas, pero sí me da volumen y longitud. Me quedan las pestañas muy lindas también. Me gusta muchísimo esta máscara. Es una de mis favoritas. Me parece muy buena. Esta arreglo volumen y longitud, y yo se la súper recomiendo. A mí me súper encanta. Es una de mis favoritas. Es esta, miren qué pequeñita que es. Esta es de la marca Su Cosméticos, que es una marca argentina, y es buenísima. Miren que este es un cepillito un poquito forma de conito. No sé si se alcanza a ver qué es. Ven, así se ve mejor la formita que tiene. Tiene como una formita de conito. Y a pesar de ser así pequeñita, me encanta el volumen y el largo que me dan mis pestañas. Esta se llama Practic Rocker. Y si ustedes tienen, pueden acceder a esta marca, que es Su, bueno, las chicas acá en Argentina. Es muy buena, pequeña y súper económica. Y la verdad que a mí esta me encanta que pequeñita que es, que la puedo llevar para todos lados. Esta es una de mis favoritas, me encanta. Tengo muchas máscaras que me gustan, pero esta me da volumen y longitud, me súper encanta. Esta máscara que tengo para mostrarles es esta, que se llama Hypnotic Lash. Alta definición, curvas hipnóticas, ultra black, máscara lavable. Es esta. Y esta es de Violeta, que también es una marca de catálogo de acá, Argentina. No sé si tienen acceso en otro lugar. Y es así. Es muy parecido el cepillito a otro que les mostré, que es un cepillito que de punta a punta es igual. Esta, bueno, yo cuando la compré no me di cuenta que era lavable. Es lo único que no me gusta. Me gustan
máscaras que son a prueba de agua, porque al tener un cera lo que hacen es que me mantienen un poquitín más blanqueado las pestañas, muy poco, algunas veces me estoy maquillando y ya el arqueo de las pestañas ya se cae, pero bueno. Pero esta alta definición, curvas hipnóticas, la verdad que a mí no, pero bueno, es a mí. Es una linda máscara para pestañas, sí, te las deja bien, bien negritas, pero bueno, le faltaría un poquito más que me dé volumen y un poquito más que me dé largo, pero bueno, es esta. Y quizás no me la volvería a comprar, pero no es un producto. Otra máscara más que tengo para mostrarles es esta, que esta se llama Color Glam Extra Perfección, de Su Cosméticos también. ¿Está? Y esta también, miren, tiene un cepillo así, como si fuera un tornillo, que lo que hace es alargar bastante, bastante las pestañas. Me gusta el largo que me da esta máscara a mis pestañas. Yo se las recomiendo por precio y porque las deja bien, bien larguitas. Me gusta mucho esta, mostrarles esta máscara, que es de Estren. Esta es de New Aleman Volume. O algo así. Volume. Es esta, color amarillito de Estren. Esta es de Pharmacity. Es así, y esta da largo y volumen también, me gusta bastante lo largo y lindas que dejan las pestañas, bien, bien tupiditas. Esta es una buena opción, es económica también, es de farmacia, es la marca Extreme, la línea Extreme de Pharmacity, y quizás muchas de las chicas que están acá en Buenos Aires o en Argentina tienen acceso a un Pharmacity. Y la verdad que yo esto lo compré así como de casualidad, porque yo soy una loca de las máscaras, y me gustó también, es práctico, es pequeñito, es de envase, así que esta la recomiendo porque a mí me gusta. La más de catálogo que tengo es esta, que esta es de Su también, de Su Cosméticos, es una Guy Expert, que es 4 en 1, no sé qué es, porque es 4 en 1, pero 4 en 1. Esta es una de las que nunca me acuerdo de ponerla, de usarla. Esta sí tiene como 3 pelotitas, entonces al tener 3 pelotitas sirve para acá como para acá, no es que hay una más grande que la otra, son las 3 iguales. Esta lo que hace es unas pestañitas bastante voluminosas, me falta un poquito quizás para que me las deje lo larga que yo quiera, si lo curva ya es como que no tiene remedio mis pestañas de que sean curvas, así que esta también es muy recomendable, es Nagai Expert y sí da bastante volumen, está muy buena para tener volumen en las pestañas. Bueno, sigo con esta máscara que es una decepción total. Yo en su momento había hecho una primera impresión de este producto, o una prueba de fuego creo que fue, que la verdad que fue una decepción total, porque yo había ido por otra máscara a la farmacia, a la perfumería, y no estaba, entonces compré esta, que tiene un cepillito, esta, como una media lunita, ¿sí? Que es este, este es el Super Curler Volumen y Curvatura para las pestañas, que no requiere el arqueador, ¿no? El rizador de pestañas. Este. Seguramente, chicas, si ustedes tienen unas pestañas que si las arquean se quedan ahí, o si ya son naturalmente arqueadas, este producto les debe resultar genial. A mí como que me decepcionó un poco, porque la verdad que me salió bastante cara, es de Rimmel London, me salió bastante cara y no me resultó lo que yo quería, la verdad que no. Es decir, la probé sin arquearme las pestañas, como dice acá, que no hace falta arquearlas, y después la probé con las pestañas arqueadas con arqueador y tampoco me resultó. Algunas chicas me sugerían cómo utilizar, que tiene este cepillito con forma de media luna, que lo ponga para acá, que lo ponga acá para acá. No, a mí no me resultó. Obviamente que todas las que quieran y todos los que quieran dejarme algún comentario con respecto a
a qué máscara de pestaña es buena o qué, cómo poder utilizarla. Yo estoy abierta a recibir todos los comentarios de parte de ustedes. Porque mi problema no es mi volumen y longitud, porque con muchas máscaras lo consigo, sino es mantener el arqueado que yo le hago a mis pestañas, que cuando yo las arqueo quedan lindas, pero después, mientras estoy poniendo la máscara de pestañas, ya se caen y esta nada, esta ni siquiera nada, no me da largo, no me da volumen, no me solucionó, pero bueno, eso es mi opinión personal. La Rimmel London Super Color de máscara de pestañas, me paré frente a la góndola y la vi, y la chica que estaba ahí me la recomendó. Yo ya había visto algunas reseñas. Esta es la manga mega volumen a prueba de agua, waterproof. Creo que hay varias mangas con diferentes color de envase. Esta es la color rosado. Esta me gustó mucho, me gusta mucho mucho el volumen y el largo que le dan mis pestañas, y me mantiene un poquitín, me mantiene, tiene así un cepillo como un tonito, me mantiene bastante el rizado de las pestañas. No lo digo fabulosamente rizada, pero bastante se acerca a lo que me gustaría de una máscara de pestañas. La conseguí en una promoción, así que no me salió tan cara, así que no es tan económica, es de L'Oreal. Y esta me gusta bastante, me encanta el envase, me gusta muchísimo esta máscara. Se acerca mucho a lo que sería una máscara ideal para mí. Por último les dije, fue quedando ahí, pero cuando vi que se estaba acercando a ser la última, la iba dejando, porque esta sí que es mi favorita. Es la de Faltis de Payap Drama de Maybelline. Esta máscara a mí me encanta, muy buena. Es así, es un cepillo igual de punta a punta, y me mantiene el rizo. Es la única hasta ahora que me mantiene el rizo, pero no me hace largas las pestañas, me da volumen y me mantiene el rizo, pero me las deja medias cortitas, no sé por qué. Voy intentando usarla de alguna u otra forma, para buscarle el ideal de uso, pero esta la de Maybelline, esta es la prueba de agua, ¿sí? Esta me gusta muchísimo, chicas, es mi favorita hasta el momento. Yo la uso para algunos eventos donde, por ejemplo, yo no puedo ponerme pestañas postizas porque estaría con mucho calor, o es para danzas o algo así, entonces las pestañas postizas no me parece algo seguro de ponérmelas. Entonces estas las dejo para esta clase de eventos, y la verdad que me encanta, me gusta mucho cómo me dejan las pestañas. Creo que es la que recomendaría a todas las chicas, es mi favorita. Yo creo que junto con la Miss Manga son hasta ahora mis favoritas. Bueno, L'Oreal y Maybelline son marcas que a mí me encantan, tienen productos que me gustan. Creo que la mayoría de mis productos son Maybelline, estoy muy contenta. Siempre tuve suerte con los productos de Maybelline, que me resultaron muy buenos. Así que bueno, esta es la que yo les recomiendo a todo el mundo. Así que bueno, estas son mis máscaras. La verdad que las voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 máscaras. Estas son las máscaras que tengo. Estoy un poquito fan. Igualmente a mí no, lo que sea fanatismo no me gusta mucho, pero me parece que soy como así, como obsesiva con las máscaras de pestañas. Estas son mis máscaras, chicos, compradas con mucho esfuerzo. La mayoría son súper económicas. Yo creo que las máscaras Máscara es esta de Maybelline y la Miss Manga. Creo que también está de Revlon.
pero después son todas súper, súper económicas. Los productos de Jack son económicos, de Jack también. La de Natura, bueno, hace mucho tiempo que la compré, ahora también. Digamos, si ponemos el precio que yo pagué a lo que tengo ahora en mis manos, es económico. Nada, chicos, con mucho esfuerzo yo todo lo que tengo lo compro. Y esta, bueno, esta serie empezó así, con las máscaras. Obviamente es mi opinión personal. Para que ustedes también conozcan los productos, los chicos tienen acceso a productos argentinos, pueden probarlo. Los productos de catálogo son buenos, la verdad que son buenos. No, la verdad que no me dejaron desilusionada. Esta mascarita pequeña de Rocker está muy buena, así que bueno, espero que este video les haya gustado. Voy a seguir con esta serie de videos, voy a hablar de rubores, voy a hablar de labiales, voy a hablar de bases, voy a hablar de correctores, bueno, un poquito de todo, obviamente con mi experiencia personal con cada producto, así que bueno, por eso chicos, yo también me gustaría que me dejen acá en los comentarios a ver estos productos que les parecieron a ustedes, si les resultó, o esos productos que yo les dije que a mí me desilusionaron totalmente, quizás a ustedes les parecieron geniales, o algunos que a mí me parecen increíbles, a ustedes no. Bueno, esa es la diversidad. En la diversidad está el que podamos estar acá en esta comunidad opinando sobre productos y nada, haciendo de esta comunidad algo lindo. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, me regalan un like, una manita arriba, compartan en el canal, compartan este video con sus tíos, con sus amigos, que suscriban al canal porque es totalmente gratuito. Por favor chicos, que chequeen que sus suscripciones no hayan sido borradas de otros canales. No les hablo de que sus suscriptores se hayan ido, porque esto es muy difícil de corroborar si es verdad o no. Eso no sabemos, si es que YouTube nos sacó las suscripciones o no, pero sí de que a ustedes no lo saquen de otros canales. Fíjense, porque yo, a mí me sacaron de un montón de canales, me tuve que volver a suscribir de nuevo, y a veces pasan los días que yo no me doy cuenta que me han sacado de canales de otras personas, y bueno, así que fíjense eso, presten atención a eso, porque es el esfuerzo de cada uno. Los que hacemos un canal sabemos que hacer un video, editarlo, subirlo y todo esto, y preparar estas cosas cuesta mucho, así que tenemos que hacer valer nuestro trabajo. Así que chicos, los invito a que se suscriban y a que chequeen que no los hayan sacado de los canales que ustedes no quieren salir por sí solos. Les mando un súper súper beso, déjenme comentarios, escríbanme a mi mail si quieren, síganme en Facebook, en Google Más también estoy, así que los espero a todos por ahí y también en el próximo video. Los quiero muchísimo, les mando un beso gigante, chao.